Robocop, Ciudad Rebelde. A ver, este juego es simplemente increíble y una carta de amor a los fans de las películas. A ver, para empezar, la historia de este juego está entre la primera y segunda película. Eso sí, no vamos a ver nada de la tercera, y la verdad que bueno, porque incluso a mí la tomo como algo que nunca debió suceder. Así de simple. Y ahora, vamos al importante. La ambientación de este juego es increíble, muy fiel a las películas, y no solo eso, los escenarios son básicamente como los viste en las películas. Eso sí, las partes obviamente nuevas, porque tienes que recorrer varias partes, las han hecho muy fielmente recreadas como en las películas. No había visto algo así desde que jugué Alien Isolation, y créanme que eso es decir poco, porque le han dado mucho, pero mucho cariño a esto de los escenarios. En serio, es increíble recorrértelo. Es más, te recomiendo que te vayas lento a la hora de ver todos los escenarios de este juego. A ver, para empezar tenemos el hall central, que es la comisaría. Desde ahí ya te das cuenta de todo lo que hay en este juego. Recorrerlo es simplemente increíble y se siente bien. Y no solamente eso, obviamente también tenemos jugabilidad. Para empezar, es un shooter en primera persona. Obviamente controlamos a Robocop y a nadie más. Claro, iremos acompañados de vez en cuando con un compañero, digamos que nos ayudará a su manera. Y créanme que la jugabilidad aquí es increíble. Si han jugado Doom de 2016, simplemente les acordará a eso, pero les explico por qué. Miren, yo sé que muchos están acostumbrados a juegos como Modern Warfare, Fortnite, Overwatch, Battlefield, pero es que sin embargo en este juego, debido a la naturaleza de Robocop, no puede sentirse débil el personaje. Me explico, Robocop es una máquina de destrucción y se siente en el gameplay, y eso es increíble. Les explico, cuando entramos en el combate, al momento de desenfundar la mítica pistola que aparece en la película, la destrucción se siente genial, las balaceras son increíbles, acabar con un enemigo es sorprendente, no te vas a aburrir. Robocop se siente poderoso, indestructible. Claro, tenemos una barra de vida, pero es que debido a que él no siente retroceso en el momento de disparar, cuando te dispara no se siente nada. Es más, los enemigos cuando están en motocicleta y se acercan hacia ti, literalmente mueren porque chocan literalmente casi contra un muro. Él literalmente puede destruir a los enemigos a puños, puede tumbar paredes. De hecho, es una masacre increíble. Hay explosiones, hay un caos simplemente adrenalínico. Y esto se debe a que en las películas así sucede. Así que si no es lo tuyo eso de sentir un personaje tan poderosísimo y quieres que con una bala caiga, pues lo siento, aquí no lo hay. Aquí manejamos a Robocop y él no cae con una simple bala. Claro, ten cuidado porque si te dejas llevar, como te digo y te repito, él tiene una barra de vida y a veces por el furor de la batalla se te puede olvidar y puedes caer. Pero por suerte no se siente mal en este juego perder. Ahora, no solamente vamos a tener esas balaceras sin sentido, no. También tendremos que hablar con NPCs, que hacer ciertas misiones secundarias que ayudarán a obtener puntos, a subir habilidades que podremos desbloquear. A ver, en esto me gusta esas misiones secundarias, el hecho de que se ponen algunas como tipo Fallout. Claro, no llegando a ese nivel, pero intentándolo imitar lo más que se puede. Lo que sí me ha gustado de esos diálogos es que podemos elegir varios. Podemos ser tanto buenos o muy rudos, o simplemente podemos dejar a Robocop ser Robocop. Créeme, eso te va a divertir. También tenemos momentos tipo investigación, que gracias a los aumentos que tiene Robocop, podremos hacer varias deducciones. Él investiga varias cosas en el escenario. Una vez apuntando, podremos ir detectando mucho de lo que ha pasado para resolver ciertos crímenes. Y hay muchas misiones así. Algunas te parecerán un poco absurdas, otras te van a agradar. Podremos hacer desde poner infracciones, detener gente o alguna que otra cosa que créeme te va a divertir cuando lo veas. Ahora, para dejarlo claro, este es un juego para los fans, que créanme que desde el juego de Terminator que sacó este mismo estudio, no me había sentido tan alegre de ver un juego basado en una película. Y vuelvo a repetir, si eres de esos que quieren un shooter hiperrealista, no te acerques mucho. Si te gustó un juego como Doom de 2016, este es tu título. No
te vas a aburrir. Los momentos de acción aquí son lo mejor que hay. Claro, a ver, hay cositas malas en este juego, uno que otro problema técnico, nada del otro mundo. No me afectó la experiencia para nada. Y sinceramente, si eres fan de Robocop, prueba este juego. Créeme, te va a gustar. Es de lo mejor, es un producto hecho con amor y cariño. Y pocos juegos tienen eso, porque lo que le han hecho a otros videojuegos, que según los han intentado hacer con cariño y con amor, y terminan haciendo un producto horrible, en este caso, sí quedó muy bien. Y eso me alegra mucho. Más que nada porque Robocop es una de mis franquicias de películas de mi infancia que me agradaron mucho. Y que conjunto Terminator, El Depredador, Alien, La Cosa, son de las cosas más imperdibles de mi infancia. Y me alegra que le hayan hecho un buen juego hasta ahora. Y bueno, he llegado al fin de este video. Yo espero que les haya gustado. Sinceramente, tenía muchas ganas de jugar este juego y me ha dejado una buena sensación. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y sobre todo dejen sus comentarios en la cajita de comentarios de allá abajo. Y bueno, yo soy Sarnath Gamer, hasta luego.